¡Bravo! Gracias, gracias. Bueno, ¿qué? ¿Nos hacemos una guaracha? Lo siento, Alfredo, es que hemos quedado con unos amigos pelones. A ver, Izan, a ver quién hace reír antes a la pequeña esta. La del chupete amarillo. Empieza tú. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora yo. ¿Qué pasa, chiquitita? Mira qué bonita, mira. Joder, al chupete amarillo no se ríe ni de coña. Mira, mira, mira así cómo abre la boca. Parece un hipopótamo. Empieza tú con él. Te quería hablar del nuevo de mi habitación. Da un poco de pena. No se ha puesto ni el pijama. Voy con el hipopótamo. Vaya. ¡Se ha reído! ¿Qué va? ¿Ha eructado? Supongo que el nuevo debe creer que si no se pone ese pijama es como si no estuviera enfermo. Seguro que lo acaba con un pijama de esos de casa. De colorines y con corazoncitos. Vamos con el más grande de todos. Mira el pelón. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? Chiquitito. ¡Ah! ¡Se ha reído! ¡He ganado! ¿Se ha reído con los dos? No, me miraba a mí. No, no, ni hablar. Joder, me miraba a mí, te lo prometo. Está bien, no voy a discutir. Pero, ¿sabes una cosa, Miguel Ángel? ¿Qué? Que los recién nacidos no ven. O sea, que no pueden reírse con nuestras muecas. Nunca. No, el último ese se ha reído conmigo. Se ríen porque tienen sueños. Sueños guays. Pero no porque te vean. Ayer tuve un sueño muy guay. Estaba en la playa. Con una tía buenísima. Nos bañábamos y nos besábamos bajo el agua. Yo tenía las dos piernas.